Emmanuel, porque tendremos a Dios con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Muy buenos días, queridos hermanos. ¿Cómo amanecieron? ¡Qué alegría! Bueno, hoy estamos orando por la Legión de María del Buen Pastor. ¿Dónde están las mujeres de la Legión de María del Buen Pastor? Muy bien, mi gran todita. Un aplauso para ellas. Muy bien, un fuerte aplauso para ellos. La comunidad de esta Eucaristía, ¿dónde están? A ver, ¿la canto todo? Aquí ya va a estar la chuleta. Y ahumada. A ver, yo me da la noticia mañana, me da todo. José Félix Viva, José María Rivero, Atamaica, Antonio José Sucre y Avenida Pedro Pérez Delgado. ¿Están por ahí? Sí. Muy bien. Personas no adivinarias. Policía Nacional, Policía de Estado y 6CPC. Aquí está. Miren, a la policía y a 6CPC. Venir a misa, uno cae con una especie de la maldición del padre. ¿Sí? Les explico. Ustedes vienen a misa hoy y tienen que venir mañana hasta que termine la novena. Si no es niño Jesús, no. Y no me pueden echar la partida para atrás porque los vecinos de aquí al frente son, de aquí de atrás son los policías. Si ustedes me quedan cerquita, ¿dónde están los de por allá, Antonio José Sucre? Mire, tú vienes de Antonio José Sucre, de esos mis vecinos. Así que, igual que creo en los laboratorios, ¿la doctora de Lego? No hay ninguna doctora. ¿Palma cebolla? Ahí está. Aquí nos preguntamos a todos y mañana nos volvemos a preguntar. Entonces los esperamos mañana. También le damos la bienvenida a Gloria Camacho y también a Delki, al fin. Allá está. De la rifa del celular. Si le quieren ganar un teléfono, estamos rifando un teléfono de $100 por $2 si nos quieren comprar un vehículo. Entonces la mujer me escribe, no se peleando, mi padre, no se están vendiendo los tickets de la rifa. Yo le digo, mira, pero si tú eres la encargada y no voy a misa, no se van a vender. Mire, Carolina Padre mandó otra que usted le compre un numerito de la rifa. Vino al fin, aleluya. Un abrazo para Carolina. Mañana, por favor, incluya a su marido y a sus hijos en la misa. Listo. Arriba también apareció, gracias a Dios. ¿Qué tiene que venir? Bueno, vamos a pedir perdón a Dios por nuestros pecados, incluso también a veces por no venir a misa. No venir a misa es pecado. ¿Sí? No venir. Venir a misa si no lo ven, tampoco es responsable. Vamos a pedirle perdón a Dios por todas nuestras faltas y deficiencias humanas. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Encomendamos en esta Eucaristía el cumpleaños de Yesenia Nieves, también por el descanso eterno de Juan Ramón Santiago. También queremos encomendar a todos los cuerpos de seguridad de nuestro municipio, la policía de nuestro pueblo, la Policía Nacional, el CICPC, la Legión de María. Y, cierto, el aniversario matrimonial de la doctora, que está por ahí, ella estuvo de aniversario. Vamos a encomendarle en esta Eucaristía para que se le siga bendiciendo muchísimo más. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo, alegre, por la venida de tu Hijo en la carne mortal, y haz que cuando vuelva en su gloria al final de los tiempos, podamos alegrarnos de escuchar de sus labios la invitación a poseer el reino eterno. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con mucha atención la lectura de la palabra de Dios. Mi amado me habla así: levántate, amada mía, hermosa mía, y ven, mira que el invierno ya pasó. Han terminado las lluvias y se ha ido. Las flores brotan ya sobre la tierra. Ha llegado la estación de los cantos. El arrullo de las tórtolas se escucha en el campo. Ya apuntan los frutos en las higueras, y las viñas en flor exhalan su fragancia. Levántate, amada mía, hermosa mía, y ven, paloma mía, que anidas en las hendiduras de las rocas, en las grietas de las pequeñas escarpadas. Déjame ver tu rostro y hazme oír tu voz, porque tu voz es dulce y tu rostro encantador. Palabra de Dios. Demos gracias a Dios al son de la arpa. Demos gracias a Dios al son de la arpa. Demos gracias a Dios al son de la arpa. Que la lira acompañe nuestros cantos. Cantemos en su honor nuestros cantares, al compás de instrumentos, alabémoslo. Demos gracias a Dios, al son de la arpa. Los proyectos de Dios duran por siempre, los planes de su amor todos los siglos. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo que escogió por suyo. Demos gracias a Dios, al son de la arpa. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. En el Señor se alegra el corazón y en Él hemos confiado. Demos gracias a Dios. Al son de la arpa.
Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó de gozo en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuando te fue anunciado de parte del Señor. Palabra del Señor. Fíjense ya que las lecturas se están tornando un poquito románticas. La primera lectura fue de El Cantar de los Cantares. También hoy se puede leer la lectura del profeta Sofonías. Las dos son admisibles para la Eucaristía. Pero hablan sobre todo del amor esponsal que existe entre Dios y su pueblo Israel. Y ese amor esponsal, pues obviamente, es el deseo pasional, el deseo sexual, para hablar más claro. Dios hace la comparación, utiliza la sexualidad para expresar el amor que siente entre a su pueblo Israel. También ese amor esponsal se transmite en Jesucristo. Dios, Jesús, se hace el esposo de nosotros, que seríamos esposa de la Iglesia. Por eso es que celebrar su aniversario hoy, licenciada Yajaira López y Sócrates Bernal, yo sé que era ayer, ¿verdad? Pero el conmemorarlo hoy, aquí en esta Eucaristía, me cae como anillo al dedo. Miren, la sexualidad siempre se ha visto como un tabú, incluso como algo malo, dañino y hasta pecaminoso. Las lecturas de hoy, el realce del amor pasional, nos hace comprender que es algo querido por Dios, pero que es sagrado y que no podemos objetivizar, ¿sí? Convertirlo en un objeto. Se ama a la persona, y amándola a la persona, aceptándola como es, queriéndola como es, entonces yo la deseo también pasionalmente. Es la combinación del sentimiento con la pasión que son necesarias en el amor. Y tanto la pasión como el sentimiento bonito son parte de lo que Dios quiere para como nosotros, Iglesia, y también para las relaciones de pareja. Ay, pero miren qué. Nos encontramos en un mundo boca arriba. Uno va y confiesa a un padre y a una mujer. Ay, papá, ¿qué pasa? Es que me escapé con la secretaria. Y uno va y confiesa a la monja y se escapó con el cura. Y uno va y confiesa a los casados y duerme de espalda con el palo. Mujeres con hijos y sin marido. Curas y monjas con doble vida. ¿Y en qué mundo estamos? ¿Sí? ¿En qué mundo estamos? Hace unos días yo les comentaba cuando llegaba a la parroquia que aquí voy a fundar la pastoral de las solteras. ¿En serio? A ver, levanten la mano las que no tienen marido. No venga, ustedes no se cuento que todas tienen. ¿Sí? Mire, se quedan con los manitos bajos. ¿Por qué? Porque tendría súper éxito. Tendría un éxito impresionante. ¿Queremos fundar la pastoral familiar? No tenemos pareja. No tenemos pareja. En cambio, uno revisa casi todas son solteras y solteros.
Entonces uno va y le dedico la vida al padre, y el padre le paga todo. Entonces, o sea, no volteemos el mundo. Si yo soy consagrado a Dios y las hermanas religiosas son consagradas a Dios, uno tiene que vivir el amor esponsal por la iglesia, el que estamos leyendo en el Cantar de los Cantares. Y si usted tiene su novio, y si usted tiene su novia, su pareja, su marido, su mujer, es para que lo use, no para que lo tenga adorno. ¿Sí? Hay unos que tienen hasta novio y novio escondido. En Efesios, porque una muchacha es mujer, ya tiene como 30 y pico años que conozco novio. Me dice, padre, yo no sé cuándo es que bebe agua. Digo, y este mundo está al revés. O sea, la sexualidad, la pasión, es algo querido por Dios. Pero a nosotros nos encanta transmutarlo, dañarlo, o sea, dañar lo bonito que es. Ese sentimiento de las maripositas, de la barriga. Y también de desear al otro, desearlo sexualmente. ¿Sí? Y da tristeza que en los matrimonios ya no se desea nada. El marido no le provoca nada a la mujer. Nada, por el malo pensamiento. Y la mujer tampoco. Se les acaba la pasión. Miren. Siempre traten de vivir los que son parejas, los que tienen pareja, los que son casados, como novios eternos. ¿Sí? El detallito del chocolate, sin azúcar por favor, que ya después de 95 no engorda. El detalle del chocolate, de la flor, de la cartita con la colonia, de ese que te están pretendiendo, eso es sabroso. ¿Sí? Y ustedes saben, mujeres, que los varones esas cosas bonitas no nos gustan. Pero un plato de pasta con caraota a cualquier hombre conquista. Es eso, o sea, los varones somos románticos con el estómago. Pero esos detalles se acaban. Esas esposas sirven casi que lanzan las ollas. O sea, no le sirven a uno la comida en la olla porque no pueden. Y esos novios se les olvida el aniversario. Recuperen el amor. Eso bonito. ¿Sí? Eso bonito. Incluso hasta hacer el amor lo hacen mal. No lo preparan. Eso es mestizaje y listo. No, eso se hace bien. Se hace bien. Se hace bien, es en serio. O sea, es que da risa. Pero de verdad, aquí en esta iglesia, yo me la paso confesando. Y no saben la cantidad de problemas que hay. Porque los detalles se acaban y porque no lo hacen bien en la casa. Porque ya no hay creatividad, porque ya no hay nada. Vuelvan al amor primero, al amor romántico, querido por Dios. Quiera bien a su esposo, quiera bien a su esposo. Y también valórese, ¿qué es eso de novio escondido? Valórese. Búsquese a alguien que realmente le aprecie. No sea el cacho de un matrimonio. No haga eso. No haga eso. Si se siente solo, si se siente sola, tenga dignidad. Quieras un poquito, búsquese a alguien que lo valore. Y si no, mejor quédese solo. ¿Sí? Quédese solo. Hace falta curas y monjas. Sí, sí, sí. En serio, mire, yo aquí estoy con casi 53 comunidades. Hace falta gente que también se comprometa con Dios. Y no me van a decir, ustedes los mayores, que eso no se puede controlar. Porque si a veces pasan hasta 20 años y tienen ese pobre marido apaneando. Sí, es verdad, yo lo he escuchado. Yo lo he escuchado. Da tristeza. ¿Y desde cuándo no con las mujeres? No, padre, yo casi que soy más serio que usted. Porque no, no, no hay nada.
No hay nada. El mundo al revés. El cura no quiere ser cura, la monja no quiere ser monja y los casados pues viven como cura y monja en esa casa. ¿Sí? Cama separada. Legal. Así es. Así es. Luego tenemos el realce de nuestros queridos ancianos, las abuelas y los abuelos. La visita de María Presurosa a Santa Isabel también destaca la importancia y el cariño que Dios le tiene a las personas adultas mayores, a los abuelitos, a las abuelitas. Hoy es el día y me encanta también que la misa de hoy sea responsable la Legión de María, el buen pastor, porque son las niñas de la casa. Queridos abuelitos, queridas abuelitas, disfruten su ancianidad, ¿sí? Como Isabel. Cuando María llegó presurosa a visitar a Isabel, Isabel se llenó de gozo, de alegría, del Espíritu Santo. No sean viejos y viejitas amargadas. ¿Sí? Es fuerte cuando uno va a una casa de una persona adulto mayor y le sirven ese café de mala gana. No, ustedes son profesionales en tratar bien a la visita. En sus casas siempre hay comida para el que llegue. Y eso no lo deben dejar perder. La otra es, y yo sé que es lo más difícil. Miren, cuando Isabel vio a María, dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, sobre todo para las que tienen yerna. Miren, de su boca que salgan bendiciones. La nuera, ¿sí? De su boca que salgan bendiciones. De su boca, bendita que viene la nuera. ¿Sí? Alégrense. Y la yerna también ponga un poquito a su parte. Porque es que Dios mío, se le quema para dos. Entonces, eso es hermoso. O sea, el Señor valora la sabiduría de su ancianidad. Y otra cosa que también les pido, queridas abuelas, queridos abuelos, sigan violando las normas de la física y la biología. ¿A cuántas no regañé por estar rezándole a todos los muertos de la temporada de COVID? Y ninguna de las viejas me murió, chicos. Ninguna. Miren, no pegaban una novena y ninguna me murió. Ninguna. Tengo una abuela de 93 años, mi abuela Doñana. Ella tiene prohibido comer harina, comer azúcar, y tomar serenos por su edad. Cuando llega un muerto, no pega el rosario, el chocolate caliente y el pan con queso. Y no le ha pasado nada. Nada. Mire, tiene mejor memoria que yo. Con 90 y pico de años. Eso es impresionante. No dejen de violar las normas de la física y la biología con su fe. Porque cuando lo hacen, aumenta la fe de los que vamos a recibir. Da tristeza cuando una abuela, cuando un abuelo cae en depresión. Es muy fuerte. Porque ustedes son la esperanza de nuestro pueblo. Y cuando ustedes mismas, ustedes pierden la esperanza, pues imagínense qué quedará para nosotros que venimos atrás. Pero cuando uno los ve a ustedes violando las leyes de la física, mire, eso va el muerto de COVID aquí en la urna y ustedes pegan a eso. Y nada, no les pasa, pero nada. Dios me la siga cuidando muchísimo. ¿Sí? Dios me la siga cuidando. Cuídense. No hagan la de mi abuela, porque le comí chocolate con papá, pero al final ustedes son las que saben. Ustedes son las que sigan bendiciendo a sus nietos, a la nuera. Sigan adquiriendo, aunque cueste un poquito. ¿Sí? Al infierno también. Es una bendición tener una parroquia llena de mujeres amantes de la Virgen María. Gracias por existir. Sigan batallando, sigan echando para adelante. En estos días me le dio un patatú a Doña Rosita, por ahí la vi. Allá está, mire.
vivito y corriendo. Y también el Señor me dio un patatú a doña Liz. Pero en este también estaba para diálisis y para todo. ¿Sí? De verdad que es una bendición. Yo a veces veo, con el perdón del grupo Bolín, a veces veo a los jóvenes del grupo Bolín cuando estábamos haciendo el parandón, así, mire, eso eran unas camillas derechitas. Y de repente uno va a ir a la doctora Pro. ¿Sí? No, en serio, no dejen de ser así. No dejen de ser así. Porque ustedes son la esperanza de nuestro pueblo. La sabiduría de fe que es nuestro pueblo. Les apuesto que después del chocolate caliente, con el pan de semana y la empanada, después de la misa, ustedes van a echar revisión la sangre y no les sale el colesterol como yo lo tengo. Ustedes, toda la fe de una señora es tan impresionante que Dios la cuida, de verdad que sí. Dios me la cuida. Y en cuanto a los cuerpos de seguridad de nuestro pueblo, CICPC, policía, pues estamos en sus manos. Estamos en sus manos. Ustedes más que nadie saben la violencia y los robos que se han dado en estos últimos días. Esas pandillas que nos tienen, pero robando los teléfonos de los mostradores. Cuídenos mucho. Cuídenos. Es un don que Dios les dio. Yo no sé agarrar una pistola. ¿Sí? A ustedes Dios los ha puesto para que nos cuiden. Estamos en sus manos. En sus manos. Son una bendición para nosotros. Pero cumplan con lo que Dios les ha encomendado. María se fue presurosa a cuidar a Isabel. Ustedes, cuando pase algo en nuestro pueblo, cuídenos. 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 A todos. A todos. De verdad. Su pueblo es un tesoro para ustedes. Nosotros queremos que ustedes sean bendición. Que digamos como Isabel, bendita tú, porque ustedes han creído en la vocación que Dios les dio. Es una vocación, es una vocación. Lamentablemente, pues, estos sistemas a veces se prestan un poco para la extorsión. No sean así, no sean así. Confiamos en ustedes, confiamos en ustedes. No derroten esa confianza. Y si los policías, el CSPC de cualquier otro pueblo o municipio son corruptos, ustedes no. Ustedes sean personas, hombres y mujeres, honrados. Eso es lo que les pedimos y oramos por eso. Amén. Amén. Creo en nuestro Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre ante todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, Dios verdadero, engendrado y no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en el tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, y con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló con los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.
bendiciones. Él que es un Padre bueno, está atento a escuchar. Digamos juntos, te lo pedimos, Señor. Por nuestra iglesia, para que siga transmitiendo al mundo la alegría de la salvación, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por el mundo que Cristo vino a salvar, para que acepte la salvación ofrecida gratuitamente, oímos. Te lo pedimos, Señor. Por los tristes y desconsolados, para que este día que hemos escuchado este mensaje de júbilo encuentre motivos para sonreír y llenar su vida de gozo, oímos. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que la paz Cristo reine en nuestros corazones y podamos transmitir esa alegría a los demás, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los sectores José Félix Rivas, Urbanización Antonio de Sucre, José María Rivero, Atamaica, los policías CICPC, para que nuestro Señor Jesucristo derrame bendiciones sobre todas estas familias, oremos. Te lo pedimos, Señor. Quiero pedir en este día, muy especialmente por los ancianos abandonados, ¿sí? Por aquellos que han sido abandonados por sus hijos, que no velan por ellos, por los que sufren las diversas situaciones de crisis, oremos. Te lo pedimos, Señor. Seguimos celebrando la octavita del aniversario del matrimonio de Cecilia de Jaira López, Sócrates Bernal, que el Señor les bendiga y le dé muchísimos años más y nietos en abundancia. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Señor Dios nuestro, que te encomiende nuestra súplica a la Virgen María, que mereció llevar en su seno al Hijo hecho hombre Jesucristo. Él vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a la suprema. Thank you.
Thank you.
Acepta, Señor, los dones que te presenta la iglesia y que tú mismo le diste para que pueda ofrecerte. Dígnate transformarlos con divino poder en sacramento de salvación para tu pueblo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Te damos gracias, Señor y Padre nuestro, te bendecimos y te glorificamos, porque has creado todas las cosas y nos has llamado a la vida. Tú nunca nos dejas solos, te manifiestas vivo y presente en medio de nosotros. Ya en tiempos antiguos miraste Israel tu pueblo, con mano poderosa y brazo extendido, a través de un inmenso desierto. Hoy acompañas a tu iglesia peregrina dándole la fuerza del Espíritu. Por medio de tu Hijo, nos abres el camino a la vida, para que a través de este mundo lleguemos al gozo perfecto de tu reino. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. De manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz y el vino, te dio gracias con la plegaria y bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre y alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el misterio de nuestra fe. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz,
ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre tu ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el Espíritu del amor, el Espíritu de tu Hijo. Fortalécenos con este mismo Espíritu a todos los que hemos sido invitados a tu mesa, para que todos nosotros, pueblo de Dios, con nuestros pastores, el Papa Francisco, nuestro obispo Jesús Alfonso, los presbíteros y los diáconos, caminemos alegres en esperanza y firmes en la fe, y comuniquemos al mundo la alegría del Evangelio. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo, Juan, Ramón, Santiago, y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz del rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbelos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. En comunión con la Virgen María, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, invocamos Padre, te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, por el bien, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Digamos juntos la oración de la comunidad cristiana. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad. Tú que veis reyes por los siglos y los siglos, amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. En el Señor pueden compartir un signo de paz. Queridos hermanos, aquí está Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la banqueta de su honor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero no
Pueden sentarse. Para recibir la comunión, esperen las indicaciones de los encargados de la Eucaristía. Thank you.
Señor Jesús, no te puedo recibir sacramentalmente, pero te quiero recibir espiritualmente. Llena mi vida de tu amor, de tu paz, de tu misericordia. Bendice a mi familia, a mis amigos y a mis enemigos. Te doy gracias, Señor, por siempre estar a mi lado. Amén. Bueno, hoy le toca a la Legión de María y a la familia, ¿cierto? Muy bien. Les regalo el micrófono. Un momentito. Que Benedicto se hace de pie. Thank you.
35 años de amor y de aguante. No, más de amor, más de aguante. Muy bien. ¿Qué le pedirían a Dios en este día? Salud y paz, que es de la más importante. Pero la salud es muy necesaria. Póntese con la gente, la Virgen de María. Esa es la mujer. Igual, salud y paz. Me está saliendo mal, sí, de verdad, está muy bien, no se. Bueno, que Dios les bendiga muchísimo, que lleguen a los 80 años de aniversario. Amén. Amén. Que no puedo pagar. Tiene que pagar, pero tiene que ir a trabajo, pero ya no va a pagar. Muy bien. Vámonos con Yesenia, que también está de cumpleaños. Mañana ustedes tienen un reto.
Como le dice la señora Irma ayer, ustedes no echan gasolina a las 4 de la mañana. Tienen que venir a misa. ¿Sí? Así que mañana los esperamos en misa. ¿Y a Ramona? Ramona no ha vuelto. ¿Está enferma? La primera vez que se está enferma, chicos. Ya, bueno. Pues nada, mañana los espero. Gloria, ve si no me he olvidado de usted, mañana los espero otra vez. ¿Sí? Los jóvenes también están por ahí. ¿Y los jóvenes? Aquí. Ah, bien. No, pero yo como menos. Aquí está la lista de los niños acá de la casa, de la verdad. María Verónica. María Verónica 1, Verónica, la de los jóvenes de la Unión. Ahí está. José Ángel, Aníbal, Pegati, Laurimar, Alejandro, Yanya, Marcos. Ay, se me van a dar una penitencia a los muchachos. Pues nada, mire, yo sé que es muy difícil venir a misa en el transcurso del año, pero dense el regalo y denle el regalo a Dios de venir a la misa de Aguinaldo. ¿Sí? Dense ese regalo tan bonito. Es hermoso. Miren cómo está. Contentos, felices, llenos de Dios. Dense ese regalo, por lo menos en esta novena, nueve visitas. Eso no enriquece ni empobrece a nadie. Un trasnoche, nadie trabaja a las 4 de la mañana, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién trabaja a las 4 de la mañana? ¿Quiénes? Los del mercado. ¿Los del mercado? ¿En serio? Yo creo que las únicas que trabajan de noche son las del burdel. De resto, todo el mundo trabaja de día, ¿verdad? Los médicos, ¿dónde están los médicos? ¿Dónde están los médicos? Los del hospital. ¿Les tocó a todos cuál de noche? En día, en broma. Mañana le toca la misa a. ¿Este teléfono? ¿Ya está? Mañana le toca la misa a. Acá está. Ay, mañana le toca el batallón. El batallón. 16 de octubre, la tubería. La llovizna, Ciudad Bendita, 23 de enero. Y los responsables son el Ministerio de Música también. Bueno, las emisoras de radio ya han estado aquí desde el principio. Mañana toca a las emisoras de radio Riveras y Play Radio. Los esperamos mañana. Espero que. ¿La están pasando bien? Sí. ¿Sí? ¿Están disfrutando la misa? Sí. Y bueno, entonces nos vemos mañana. Tómense su chocolatito, por favor. Recuerden que hoy Carolina Paredes madrugó para que ustedes compraran un número de la rifa. La rifa cuesta $2. Entonces, Carolina, ¿dónde está? Mire, ella está esperando para anotarlo. ¿Sí? Regalos, pueden hacerlo en pago móvil, pueden hacerlo en físico. Nos regalan ese numerito, de verdad que sí, se lo agradecemos. También Cecilia está vendiendo ya los almanaques, quien quiera comprarlos. Y pues nada, disfrute su chocolate, quien quiera confesarse, sabe que después de la misa estoy confesando en nuestra misa. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y acompañe siempre. En el Señor pueden ir en paz. Que tengan un feliz y santo día.